Hello, ¿cómo están todos? Oigan, estamos empezando un poquito tarde porque uno de los invitados que tengo va a llegar un poquito más tarde. Hello, everyone. Shashank Mangla. I'm so sorry, but I can't spell that name. Mr. Carlos Esteban Cruz, Argenis, Mónica Garza, Majo Villaseñor, Mon Garibay. Ay, hermosa, ¿cómo estás? Martín Guzmán. Juan, hola mi amor. Pues qué gusto tenerlos a todos aquí en este aniversario. ¡Feliz aniversario a todos! Hoy festejamos que por fin logramos la anhelada Corona Azul hace 2 años, porque no es solamente mío, es de todos ustedes, es de todos ustedes que soñaron conmigo, es de todos ustedes que estuvieron todos los días conmigo, que estuvieron ahí apoyándome en mis días tristes. Me encanta que vi una de sus preguntas que era que si había días tristes en mi mundo o que si me había sentido débil en alguna parte de mi concentración. Claro que sí. Yo tuve muchos días donde me comparaba con algunas otras chavas y me dolía mucho sentir que no estaba lo suficientemente preparada. Y luego veía sus mensajes y así de, Vane, vamos a ganar, vamos a ganar. Entonces les agradezco a todos los que están aquí, que siempre me han apoyado. Ay, Martín, ¿quieres platicarme cómo hicimos el grupo, el de los Ponce Lovers? Ay, Marcián, un abrazo. Alex, all my love to LA people. Where is my international people? If you guys from around the world have any kind of questions, please just post them and I'll try to answer them as fast as I can in English, of course. Maxwell, thank you so much. Ay, mi Ro García, te quiero mucho, mi vida. Y pues justamente yo no supe cómo hacer este tipo de live porque hay mucha información que quiero cubrir, hay muchas cosas que les quiero platicar, cosas que tal vez ustedes no saben, cosas que, no sé, algún tipo de historias perdidas por ahí que yo no recuerdo. Y con sus preguntas me llegaron muchísimas cosas, entonces voy a tratar de cubrir lo más que pueda y voy a ver si viene uno de mis primeros invitados, a ver si está. A ver, lo estoy tratando de invitar. A ver si está por aquí. A ver si ya viene, ¿eh? Es un invitado súper especial que me ha visto desde el inicio y con él quiero abrir este live porque con él inicié todo. Nos fuimos de la mano en un camino que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y pues llegó hasta arriba. Llega. Sar de Mises, un besote. Juan Pablo Gutiérrez, Eduardo, Geraldine, Calacán, muchísimas gracias con todos. ¡Hola! ¡Hola, mi Vane! ¿Qué tal? Que aquí anda Tony Berber. Estaba viendo una película y se me había olvidado que íbamos a tener el live, pero ya me acordé. Mala. Todavía que eres el primer así de mi vida, el aniversario, no sé qué. Es que la mañana habíamos hablado, entonces se me había pasado y todo este rollo, pero pues ya, ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien contenta. Y no sabes cuántas preguntas tuve sobre gente que me dice, es que ¿cómo iniciaste? Y es que ¿quién te encontró? ¿Y por qué te metiste? Y yo dije, estas no son preguntas para mí, son preguntas para Tony. Hoy ya 2 años, qué rápido, ¿verdad? Dejaste una para acá. 2 años. ¿Quién? 2 años como la máxima reina de México. ¿Qué tal? Gracias. Oye, pues, ¿qué quieres saber? Pues no, pues más bien es como cómo lo vivimos ese día que estábamos en el evento de Paris Hilton, nada que ver. Tú ibas con tu otra máxima, con Anne. Mi chiqui. Con tu chiqui. Iba con mi chiqui. Sí. Fue increíble. Fíjate, me invitaron a ese evento del lanzamiento de los zapatos o del calzado de la nueva línea de Paris Hilton. Y fuimos, fue Ana, porque en ese momento era la reina actual, entonces pues obviamente fui a apoyarla. Y pues bueno, ya se sentó Ana en la segunda fila, si no me equivoco, y al lado de ella estabas tú. Sí. Entonces volteé a verte y empecé a ver quién era con la que estaba platicando Ana. Y pues ya, fue como que me llamó la atención, después dije, ¿quién es esa niña? A alguien le pregunté y me dijo, no, no sé, no sé. Yo me acerqué después y ya atendí un poquito a lo que quería Ana, no me acuerdo qué era lo que necesitaba. Y me acerco a ti y te digo, hola, ¿cómo estás? Y y fue el primer acercamiento, me encantaste, obviamente tú sabes porque te lo dije desde el primer día. Y fue una conexión muy padre, porque cuando yo empiezo a presentarme contigo,
tú volteaste con cara de, ok, ¿qué quiere ofrecerme? ¿Sabes qué quiere este tipo? No sé, como que tu cara fue así como, ay, ajá, ¿qué pasa? ¿Qué más? Y fue cuando te dije yo que si te gustaría participar en un certamen de belleza. Bueno, que era el coordinador de Ana, que estaba en el certamen de belleza. Y tú, no, gracias, a mí no me gustan los certámenes, no, 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 estoy en otras cosas, bla, 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 no me interesan. Entonces, me acuerdo que te dije, oye, pero me gustaría explicarte de qué se trata. O sea, para que veas, no es nada más un concurso de belleza, es una plataforma donde te puede ayudar. Y tú me dijiste, no, ya estuve en una, en México's Next Top Model. Y yo, mucho mejor, le dije. Y ella me dijo, y gané. Y yo, ah, no, perfecto, dije, no, eres la persona indicada. Y luego me mataste cuando me dijiste. Y es que no podría, es que estoy trabajando en una organización donde hago esto y esto, y dije, no, 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 eres la persona indicada, te digo. Y le dije, dame la oportunidad, Vanessa, para explicarte de qué se trata el certamen y decirte que esto te ayuda muchísimo a lo que tú estás trabajando. Creo que fue la clave que utilicé para que tú me hicieras caso y me dieras la segunda oportunidad de que nos reuniéramos. Y te explicara cómo tú podrías ser voz, o más bien cómo esta plataforma podría funcionar contigo y ser una voz a tu organización. Entonces. Yo la verdad estaba impactada de que fueras tan directo, así como, y yo así de, pero es que veía a Ana y la de ella bellísima, ¿no? En Barbie, como es Barbie, es una Barbie viviente. Y yo así de, yo no me parezco a ella, o sea, ¿qué está viendo este hombre en mí? O sea, nada que ver, o sea, ya traía la banda y yo así de, y traen la banda todo el día, porque aparte para mí la cultura de los... y te quitarán la banda para dormir. Oye, pues es que ese fue lo chistoso, lo curioso, que cuando yo entro a la organización, pues a mí nadie me explicó de qué se trataba el certamen, ¿sabes? Fue hasta que me quedé con la espinita de que Ana no quedó en ningún lugar, que no era el concurso adecuado en el que necesitaba ir ella, porque no era el perfil, esa es una realidad. Pero me quedé con esta espinita clavada, dije, tengo que saber de qué se trata el concurso. Y me acerco a Claudia, a Caragüista, que muchos la conocen. Y le dije, Sí. por favor, explícame de qué se trata el certamen, de qué, cuál es el perfil, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ella me explicó muy tranquilamente, de la A a la Z, cuál es el perfil de la niña, de lo que buscaba. Entonces, ya tuve una búsqueda muy exhausta, pero cuando di contigo dije, no me puedo equivocar. O sea, eras o eras, o sea, sí. O sea, miles de gentes me preguntan esto porque es como de, me preguntaban que si era mi sueño y digo, tú eres el fiel ejemplo de que yo no tenía idea de lo que era esto de las mises realmente, de que no era mi sueño, de que fue una cosa que se nos cruzaron los caminos y tenía que ser y estaba destinado, yo creo, ¿no? O sea, yo así siento. Y también que de lo que tú puedes hablar mucho es, me dijeron que cuál había sido el mayor obstáculo. Y para mí yo creo que siempre lo supimos tú y yo, sobre todo cuando empezamos a hacer la parte de, pues, de estrategia o de cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles. Y siempre supimos que era la aceptación a nivel nacional. Siempre supimos que Totalmente. eran los fans. ¿Te acuerdas? Totalmente, totalmente. Creo que en México falta muchísimo como fans, como grupo, como expertos en certámenes de belleza, saber exactamente qué niña o qué perfil va a cada concurso adecuado. Entonces, cuando te aferras a algo, a un prototipo, a un tipo de persona con la cual ya creciste y crees tú que es lo correcto, te cierras y te bloqueas, pero debemos ir cambiando como ese chip y decir, no, obviamente la gente, ¿sabes? Pero sí, ese fue el obstáculo más grande que tuvimos. O sea, los ataques, pero los disfrutábamos, porque aparte lo vivimos juntos y hay muchas cosas que ni siquiera saben, las amenazas, o sea, Vane, esas amenazas que vivimos los dos, esas amenazas que no tuvimos que contárselas a nadie, la parte triste esta de el chantaje, o sea, el chantaje que vivimos, que viviste tú directamente y que tuvimos que mover por cielo, mar y tierra para que eliminar información que no era ni la correcta y que no, nada más porque no estaban contentos, ¿sabes? Entonces, esto me lo guardo contigo, ni siquiera lo quiero exponer, pero la gente ni siquiera sabe todo lo que hay detrás de todo esto, de todo lo que vivimos
y de todo lo que pasó, ¿no? Sí, yo creo que por eso la gente me pregunta como quién fue una de las personas que más te apoyó. Obviamente yo puedo decir una lista de mis maestros, de la gente que estuvo detrás de esto, pero tú estuviste ahí como hermanos. O sea, yo me siento que era como hermanos, de que nos apoyábamos en todo. Y por eso, o sea, te agradezco el día de hoy, que no es solo mi aniversario, también es tu aniversario. Tú me ayudaste a hacerme y a llegar donde estoy, amigo, y te lo Claro. agradezco por y para siempre. Gracias. Tú sabes que te amo, sabes que te quiero, te apoyo. Me siento súper orgulloso desde siempre. Y pero también anécdotas padrísimas con nosotros. Hay anécdotas padres, el cual vivimos juntos, o sea, real, literal. Éramos roomies. Y llegó un momento que ya no la aguantaba. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy bueno. Lo del El día vaso. que me rompí lo del vaso, el día que me rompí la pierna, días antes de irme al internacional, o sea, Estar miles de cantando todo el cosas. día, la llorona, o la. Sí, ¿no? Para que no quedara ni en el primer filtro, mana, ni en el primer filtro de talento que dejé. Odiaba en la regadera cante y cante, yo, cállate ya. El que te durmieras temprano, el te levantaras a las 6 de la mañana y tuviera que poner el dedo en el, ¿cómo se llama? En el gimnasio para que entraras y que me tuviera. Ay, no, no, no. Ay, no. Vamos a tener que hacer tú y yo otro live aparte, con puras anécdotas de principio a fin, tropezones, amenazas, etc, etc, etc. Pero por ahora solamente te quiero dar las gracias y, no, neta, eres una parte muy importante de mi vida. Amor, te amo, sabes que vienen proyectos más grandes juntos, que es lo más importante, y seguimos en contacto, somos amigos, te amo, muchas felicidades porque de verdad te lo mereces, merecías ganar, merecías demostrarle al mundo todo lo que yo conocí, todo, todo, y lo que les falta por conocer. Entonces, eres una gran mujer, eres una gran amiga, una gran hija. Ay, hasta yo me siento tu madre ya, acuérdate. Pero bueno. Te amo, te quiero y te deseo siempre lo mejor, lo sabes. Nos vemos. Te Vives amo, mi vida. aquí, ¿verdad? Ay, luego, ¿cómo le hago aquí? A ver. Sácame ya, sácame. Te saco. Te amo. Bye. Ay, pues así fue. To all the people that are watching us and can speak Spanish, I'm so sorry. What we were saying is that the way that we met, this guy that you just saw, Tony Berber, he's the one that kind of put me on the spot. He was the one who invited me to join the state pageant, so then I could go to the national pageant and then I could become Miss World. And he just has been such a light in my life. He helped me through my lowest points and he forced me to go straight up without looking back, without thinking of the haters, without thinking of the things that I lacked. He always pushed me to be the best. So that was him. And we spoke a lot in Spanish, but please just be patient and I'll try to translate as much as I can in English. Hello, I plan a trip to India. I'm gonna go to India as soon as the borders are open, because I have some things that I wanna do with Manushi, and she promised me that she would show me India after I finish with my Miss World duties. Ay, ketchup plus to my people from Philippines, I love you so much. Y ahora vamos a invitar a la siguiente persona que quería que estuviera aquí conmigo. A ver si está por ahí conectado. Es una persona que también me vio desde antes de convertirme en Miss y ha sido tan especial para mí su compañía. Y siempre que nos vemos, nos reímos, aprendemos el uno del otro y sobre todo siempre vamos a estar en los proyectos del otro como los mayores fans, como los mayores apoyadores, como lo quieran decir ustedes, somos nuestros biggest supporters. Pero a ver si se conecta, creo que igual y no está todavía. Bueno, les voy a decir quién es. César Mushi, lo tengo por aquí, pero a ver si está. A ver, ¿dónde estás? Bueno, por mientras les voy contestando algunas preguntas que he tenido por aquí, que me hicieron ustedes de muchos lados de la República y del mundo. Entonces voy a tratar de mencionarlo en español y en inglés. Me preguntan mucho que si hubiera ido a Miss Universo. Yo ya había
comentado con algunos coordinadores de la posibilidad de entrar a Miss Universo, pero la verdad es que no es un certamen que yo entienda al 100% y no es un certamen que a mí me hubiera traído la propuesta. Entonces, yo creo que no hubiera ido de todas formas. La gente que me pregunta si todavía lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Por edad, yo ya tengo 28, entonces ya no puedo hacerlo. Y de todas maneras, no lo haría. Para mí, Miss Mundo fue el lugar donde tenía que estar y el lugar al que pertenezco. Me preguntan mucho de qué pasa cuando ganas y te vas y te mudas a Londres. Sí te mudas a Londres, y lo que pasa es que antes vivías con los Morley. Los Morley tienen una casa muy grande y las Miss Mundo vivían en el segundo piso con la señora Morley. Pero desde unos años para acá tienen un trato con un hotel y entonces es un hotel que está muy cerca de donde viven ellos, en un área muy bonita que está al sur de Londres, que se llama Crystal Palace, y ahí vives todo el año. Entonces es perfecto porque estás en un hotel. Y es una maravilla. ¿Qué más? ¿Cómo sigue mi proyecto? Muy bien, ahorita estoy muy enfocada en el centro de rehabilitación para mujeres. Es lo que he estado haciendo, vienen las posadas, me gustaría ponerles mucha más información, pero los que quieran apoyar al centro de rehabilitación se los agradecería mucho. Les pongo todos los datos después de este live. ¿Qué más? ¿Qué diferencia entre la preparación Top Model y Miss World? Muchas diferencias. Ay, ustedes saben, los fans saben mucho más que nosotros de la diferencia entre una modelo y una Miss. Para empezar, las diferencias de cuerpo. En las Misses se buscan que estén mucho más contorneadas, bueno, contorneadas o que estén más, un poco más voluptuosas, que es algo con lo que yo tuve mucho conflicto, porque yo soy muy delgada. Me acuerdo muchísimas veces que me dijeron que si era anoréxica, que si no sé qué, y yo siempre he sido muy delgada de complexión, y pues no me quería operar, ni me quería poner implantes, entonces fue una decisión muy fuerte, porque para las modelos, el cuerpo delgado y muy estilizado y muy alargado es lo más importante. Y tengo aquí a mi otra invitada estrella que ya llegó. Entonces, no voy a esperar más y la voy a invitar a que esté aquí con nosotros. A ella le pueden hacer miles de preguntas porque sabe al 100 de todo el tema de Miss Mundo. ¡Hola! ¿Cómo estás? No sabía cómo entrar, le tuve que preguntar a Tony. Dije, esto del Instagram no es lo mío. ¿Cómo estás, Ya Vane? tienes que meter acá, cara. Ya, o sea. Sí, no, ya. No, de hecho ya tengo seguidores ahí en Instagram, pero no sé todavía mucho manejarlo. ¿Cómo estás, Nora? Me encanta poder estar contigo, estar festejando este éxito de hace 2 años, y pues parece que fue ayer. Gracias por invitarme a estar aquí. Y la gente, los que no saben, o sea, Cara fue la que me ayudó a aterrizar todos mis proyectos y la parte intelectual del proyecto de Belleza con Propósito, la parte escrita, como la talacha. Yo me acuerdo contigo, llegaba y te decía, Cara, enséñame esto, ayúdame esto. Hubo otras personas que me ayudaron a redactarlo, pero contigo eran sesiones de horas y horas de dudas, de comentarte qué era lo que más creías. Sobre todo como eres una excelente comunicadora, yo aprendí nada más de estar contigo, Cara. Te lo juro. Fue lo mejor. No, mira, para mí ha sido un honor de verdad poder haber puesto un granito de arena en esta transformación que vimos en cuanto a la manera en que los seguidores ven los concursos de belleza. Sé que falta mucho camino por recorrer, pero sí hemos picado piedra. Yo creo que eso ha sido un punto fundamental, el hecho de que pudiesen ver en ti tu belleza física, tu sonrisa, pero también tu intelecto. Yo creo que esa parte ha sido lo mejor que ha podido ocurrir en estos meses, en estos años de transformación. Y para mí es verdaderamente un encanto el poder haber compartido esos momentos contigo. Hemos vivido de todo, risas, llantos, absolutamente muchísimas cosas que nos pasaron juntas durante este trayecto, pero al final el resultado estuvo. Y eso es lo que hoy hay que festejar. Sí, y yo creo que la gente no sabe esto, es una anécdota que yo no cuento mucho porque no me preguntan mucho, pero para mí la etapa una de las más fuertes fue la etapa del head to head, cuando ya nos enfrentaron por parejas, o sea, todo el mundo hizo entrevista, la verdad es que la entrevista no es gran cosa, lo difícil es el head to head, lo difícil es destacar cuando te ponen un micrófono. Y ustedes no saben, seguidores, pero yo tenía ya como, cuando yo dije, cuando me den el micrófono, yo voy a decir una cosa. Pero en eso nos cambian todo y nos dicen, no me acuerdo si era 1 minuto y medio, ¿te acuerdas que te hablé? Y yo le puse la cara y le dije, es que me acaban en el teléfono, estábamos en el teléfono whatsappeando. Y yo decía, es que me acaban de decir que es 1 minuto y medio y no sé qué voy a decir, cómo lo digo, qué hago. Y estaba en pánico y ahí están
Tony y Cara ayudando yo en China, en la fila, con todas las demás de Miss World, con Trinidad y Tobago, todas las que había ganado, y yo verde, quería volver de que no podía dar el speech, y la que me sacó adelante, la verdad, los que me dieron como la seguridad máxima, pues fueron Tony, pero al final fuiste tú que me ayudaste con el speech, que me dijiste, no te preocupes, toca los puntos básicos, sé muy concisa, y yo creo que por eso ganamos. Ese fue el que ganamos. Y la verdad, eso es algo padrísimo. Gracias, Vane. Que era ella al mediodía, y acá en México era de madrugada, 1, 2 de la mañana, y nosotras hablando de todo lo que te estaba pasando allá en China. Pero yo creo que algo importante, Vane, que puedas compartir con los seguidores, es que lo hablamos muchas veces tú y yo, que al final del día fue más difícil el nacional que el internacional. Sí, mucho más difícil. O sea, yo de verdad creo que la barrera de la expectativa física, del estándar de belleza, era algo que a mí me preocupaba mucho en el nacional. Y en el internacional llegas y te das cuenta que vale, no les importa la parte física tanto. Es una preparación global, es una comunicación, es una empatía, la compasión, cómo te guíes, cómo te conduces. Entonces, sí creo que teníamos muy buena la estrategia para el internacional, pero esta noche definió todo. Y creo que habla de lo importante que es hoy buscar embajadoras de la marca en todos los certámenes del mundo. La gente ya no quiere una niña que solo se pare y salude y se vea bonita en un vestido ultra apretado. Quieren a alguien que te pueda contestar las preguntas, alguien que pueda ser una inspiración para otras personas, alguien que se pueda comunicar en un mensaje muy claro. Y yo creo que esa noche fue la noche que yo descubrí que podía hacer eso, y fue la noche en la que Julia Morley vio que México tenía ese potencial. Y a ver, o sea, dijeron, aquí está. Sí. Porque te acuerdas que platicábamos y tú estabas un tanto angustiada porque cuando llegaste, lo primero que te tocó fue lo del jaripeo, ¿no? Sí. Fue lo primerito. Pero después de esos días tú estabas así como insegura, decir, es que no sé en qué terreno estoy pisando. Y te acuerdas, eso sí lo recuerdo muy bien, que yo te dije, tienes que buscar que te escuchen. Era ese el punto clave, o sea, tenían que escucharte. Yo sabía que en el momento en el que te escucharan, todo se iba a modificar a tu favor. Y así. Sí, y es que veníamos también de muchos días, y ustedes me van a ayudar a saber todas las páginas de Mises que están aquí conectadas, Max, Nicole, las personas que nos están aquí escribiendo, ustedes saben que fue muy fuerte al inicio porque decían, México no brilla, México no sale, México no está saliendo en las fotos, no les cogieron para la conferencia, y yo así con la presión de que, porque el problema es que esa presión tú no la reconoces, son tantas niñas que tú estás en tu rollo, ¿sabes? Tú vas en tu cuadrito y nada, y no sabes qué está pasando en casa porque no tienes internet siempre. Y a mí de repente alguien me escribió y me dijo, ¿sabes qué? No estás bien, échale gas. Y yo así, pero yo lo estoy haciendo todo perfecto, pero no me han soltado el micrófono. ¡Suéltame el micrófono! Estaba enojadita. Como te lo soltaron. O sea, al final del día vino, y de verdad que yo creo que también todos los que ahorita nos están viendo saben que ese día cambió tu destino. Sí. En todos los sentidos. Porque yo vi a tus compañeras súper apegadas a ti. Te admiraron, te valoraron. Y obviamente eso te lo llevaste a la final. Y no sé, a ver, tú cuéntanos eso, porque yo siempre he tenido la inquietud de saber esos instantes previos, ya cuando estaba seleccionado el top final, y que tú veías atrás de ti a tanta chica apoyándote, ¿qué sensación te causó eso? Esto es algo que me preguntaron mucho ahorita que hice la encuesta, que me preguntaban qué se sintió el día de la final, cómo te sentías antes de que nombraran a México, ¿cuáles eran tus pensamientos justo antes de que te coronaran, ¿no? Y para mí ese día fue un día como mágico. O sea, yo no sé si la gente ha visto la película de Harry Potter, pero solo lo único que puedo decir es, hay un capítulo, bueno, no un capítulo, una de las películas de Harry Potter donde le dan un frasco que se llama Felix Felicis. Es el concentrado de suerte. Y se toma y todo le sale perfecto ese día. Bueno, yo ese día sentía que me había tomado el Félix Felicis y que iba a ser perfecto. Desde el desayuno yo me senté y mis amigas y las no amigas, las otras 100 chavas, se me sentaban y me decían, hoy es tu día, disfrútalo. Y yo, así, qué fuerte que venga
un país en África con el que no he hablado en toda la concentración y venga y me diga, oye, estudia, disfrútalo, gánalo. Y se me acercaba a otra, no sé, había unas que eran muy competitivas, no sé, por ejemplo, Mauritius. Mauritius me decía, si no, no quiero que ganes tú. Nunca la vi en toda la concentración más que en el baile, porque éramos grupos diferentes y se me acercaban los directores nacionales. Cuando yo salí y iba con este Luis Corzo, con Manuel Mora y con una pequeña comitiva de México, que éramos como 7, 8, y se me acercaban a pedirme fotos los directores de las otras franquicias de otros países. Y entonces para mí era como que todo se iba sumando para que hubiera un resultado correcto. Entonces, yo estaba muy feliz, pero cuando llegué a la pregunta final, se me borró la cabeza. No supe qué contesté, cara. Yo no escuché la pregunta. Entonces, de lo nervioso. No, me voy al frente y hablo, ¿no? O sea, yo estaba súper clavada con, no sé, yo me sentía como, o sea, no sé, para mí era todo muy hecho. O sea, cuando vi los vestidos de las 5 finalistas, para mí yo dije, es que yo me veo coronada con este vestido. Y estaba justo en medio y había como muchas que yo me sentía que eran como señales de que yo iba a ser. Y de repente llega la pregunta, no escucho la pregunta que me hizo Megan en la pantalla, me acuerdo perfecto. Y entonces me dijeron así, diste pasos adelante, le quitaste el micrófono a la conductora, hablaste de no sé qué, y yo no me acuerdo de nada. Entonces cuando salí yo de la pregunta final, yo dije, ya perdí. No pude haber contestado una burrada. No me acuerdo de nada. Entonces creo que, pero después cuando regresamos y todos empezaron a gritar México, incluso antes de decir cualquier cosa, para mí ese fue el momento ganador. Fue el momento de sienta. Y yo sabía que México estaba conmigo, que es algo bien raro. No había mexicanos enfrente, pero había mexicanos que yo sabía que estaban en sus casas viéndome. Correcto. Entonces. Sí, no. Y ahora, Mane, vamos a empezar preguntona. A dos años que ha pasado ya todo esto, ¿con qué te has quedado? Ay, pues yo creo que lo primero que me quedo es que mi misión no ha terminado. Digo, yo creo que te quedas con esta onda de terminas tus funciones como Miss World y ya es como otra cosa mariposa. Y la verdad es que no, yo sigo creyendo que tengo un gran papel para ayudar a la gente de mi país y de alrededor del mundo. Siento que no ha terminado, siento que tengo que empezar más proyectos. Hemos estado lentos todos en la pandemia, que eso ha sido un cambio brusco, porque el año pasado yo estuve 30 días en México, en todo el año. Y este año no he salido una vez del país. Entonces, es un poco violento el cambio. La misión sigue, la misión continúa, como dije, desde antes de la corona. Con o sin corona se tiene que cumplir los objetivos, la gente está esperando la ayuda. Y ya sé que en tus proyectos personales puedas apoyar a una o dos personas o abre tu círculo, ¿no? Y puedes echarle la mano a tanta gente. Creo que fue como un despertar de ver qué experiencia colectiva, qué tanto puedes hacer, ver mi potencial. Creo que vi mi potencial y dije, es que puedo dar tanto a miles de personas. Y puedo darle tanto a mi país. Entonces, creo que hoy en día sí soy una mujer con metas más amplias, sí soy una mujer con una conciencia mucho más despierta. Y yo creo que me dio mucha tolerancia, mucha paciencia y mucha paz haber estado ese año con los Morleys, conociendo tantas culturas diferentes. Pero ahora disfrutando también a tu familia, ¿no? Que hacía falta. Sí, de hecho. Con todo lo malo que está pasando y que lo estamos viviendo, sí, todos. En el mundo, el valor de la familia, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo te lo puedo decir porque llevo como 2 semanas que no he estado muy activa en redes sociales y es porque operaron a mi mamá. Entonces, una situación donde dije, qué bueno, qué bendición que pueda estar yo aquí con ella, que pueda estar con mi hermano, que pueda estar con mi gente cercana y no lo valoro. Imagínate que me hubiera estado viajando otra vez como Miss Mundo y no hubiera podido estar en este momento tan importante que es para mi familia, ¿sabes? De cercanía, justo antes de Navidad. Yo llevaba 2 Navidades sin estar en México porque las últimas 2 Navidades me la he pasado con los Morley en Londres. Que ha sido maravilloso, pero también extraño mi casa. Sí, claro. Ay, Vane, pues yo creo que esto nunca lo vamos a dejar de recordar. Eso es un hecho. Y la verdad, yo aquí enfrente de todos agradezco tu amistad. Más que otra cosa, tu triunfo, por supuesto, porque como aficionada a los concursos, todos nos sentimos muy orgullosos de ti. Pero más allá de eso, como amiga, la verdad, gracias por haberme permitido formar parte de ese pedacito de triunfo. Que te lo ganaste con sudor y lágrimas,
Y eso te va a tener siempre vigente, presente. Y si tú vas consolidando cada uno de tus proyectos, que yo sé que eres muy ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, esa ambición, pues todo se te va a... Ojalá que sí. Cara, casi no te escucho. Andas muy cortada. Díganme si ustedes también la ven cortadita. Ay, pues sí, mi cara. Se Muchas estaba cortando. gracias, amor. Muchas gracias por todo y gracias. Sí, te medio escuchaba, pero venía, iba y venía. Pero muchas gracias por todo el apoyo y de verdad, o sea, yo sí creo que eres muy importante en la preparación de las de un futuro. Yo creo que el papel es central en el análisis objetivo de los certámenes de belleza y agradezco que seas esa persona, agradezco que no seas partidista, agradezco que seas imparcial, agradezco que seas educada, que es algo que se necesita mucho, necesitamos educar a nuestro fan, a la audiencia, a que no ataquen, a que sea crítica constructiva y a que sea una discusión abierta y positiva, ¿no? Y eso creo que tú has sido. Muchas gracias. Mira, para mí sí es esa parte, te la agradezco y es lo que busco como mujer. Sobre todo por esta cuestión de género también me lleva a dignificar la afición desde una perspectiva diferente y para eso han sido estos ojos, estas voces que ustedes representan como reinas de belleza, la gente que los rodea dentro de una organización, saber que es un trabajo muy fuerte, que es algo que cuesta demasiado, pero que al final lo estamos haciendo por algo que nos apasiona, por algo que nos gusta y que va a traer una buena repercusión. Entonces, por mi parte, mil gracias. Exacto. Muchas Me gracias. Te despido. mando muchos besos. Darte el Bye, ¿cómo tiempo. salgo? Ahora enséñame. Ahora le doy aquí, ¿verdad? Yo te saco, no te preocupes. Ok, de acuerdo. Bye. Listo, pues esos eran parte de mis invitados. Obviamente tengo un tercer invitado, pero no lo veo por aquí. A ver si me manda un mensajito ahorita. A ver si está. A ver si todavía está. Y si no, vamos a empezar con las solicitudes de la gente que se quiere meter online. To my people around the world again. I'm sorry, we're only speaking in Spanish, but my special guests, they don't speak English as fluent as I do, and I don't want to put them on the spot. But Carawisa, the girl that was just with me, she is an expert in Miss World, and she helped me build my Beauty with a Purpose project so I could present it better at the competition. She was huge part of all the things I did. She was my rock. I used to call her, it was midnight here in Mexico, and I used to call her just freaking out, like, I don't know what to do, I don't know what to say, I don't know if they're gonna give me a chance, I don't know if I'm good enough. And she was the one who was replying to me 3 a.m. and she was replying, Vanessa, don't worry, you can do this, you have to talk about this, you can do this. So she has been one of my biggest supporters. ¿Y qué más? Pues bueno, ahora sí voy a invitar a un par de personas de la audiencia, de los, pueden ser Ponce Lovers o no Ponce Lovers, porque yo estoy muy contenta de que estén todos ustedes. Voy a acceder a tres personas, pero por favor vamos a mantenerlo corto y simple. Si tienen una pregunta, con todo gusto la voy a contestar. Lo voy a decir también en inglés porque es justo que haya alguien que hable en inglés. So, to my fans, I'm going to add three people so I can talk to them right now. And if you have questions, you can make them. So, send me a request and I will accept one of you. Y sí, bueno, entonces voy a ver quiénes son los afortunados. Tengo muchísimos aquí. A ver, vamos a ver aquí a quién tengo. Lo puse ahí random. A ver, esperen a ver a quién le llegó la solicitud de que si se viene aquí conmigo live. Si no me contestan, voy con el que sigue, ¿eh? Así es que no se pregunte. Yes, I know, final English. I'm sorry for speaking only Spanish, but like 90% of the people right now are only Spanish speakers, but I will answer in English. Whatever question you have, send it and I'll answer in English. La página de Belleza Mexicana. Ay, les mando mucho a Moni, a Marco. ¡Hola!
Hola. Representante de los Ponce Lovers. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo está tu familia? Muy Gracias bien, por... muy bien. Tú eres de los que siempre ha estado conmigo todo el tiempo, eres de la gente que siempre me escribe y me... Y eran como paz, mucha paz para mí, para que estaban tan comprometidos como Ponce. Sí, pues la verdad es que digo, soy representante de los Ponce Lovers aquí, representando a toda esta comunidad, esta familia, porque hemos hecho una hermandad, un grupo tan hermoso. Recuerdo, hoy me levanté recordándome ese día a las 6 de la mañana, llorando, gritando, que estábamos tan emocionados. Y pues la verdad, muy contento, siempre apoyándote. Yo creo que hicimos muchas cosas como grupo, pidiendo votos en las votaciones para lo de Head to Head Challenge, y pues sabes que te admiro, que te quiero, que eres mi amiga, que más allá es algo muy grande que siento por ti, y pues te agradezco mucho. Muy contento, felicidades por este segundo año, por este triunfo, y nadie más lo merecía que tú. Ay, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Gracias por ser y estar siempre. Gracias por haber unido a los Ponce Lovers, porque yo sé que tú fuiste uno de ellos. Pero gracias por seguir. Estoy tan orgulloso para el podcast. Que Dios se los multiplique por 2000. Quiero. Yo te quiero muchísimo, te quiero mucho, Dios te bendiga y pues a seguir. Esperamos hacer algo muy pronto para ayudar a la gente. Vamos a hacerlo. Te mando muchos besos. Igualmente, saludos a todos. Listo. Ahora vamos con el que sigue. Muchas gracias a todos mis Ponce Lovers que están aquí. De verdad, un día vamos a hacer una reunión especial para los Ponce Lovers por Zoom, donde haya preguntas y respuestas infinitas y donde sigamos en contacto. Y yo quiero conocerlos más a ustedes también. Me encanta lo que están poniendo cuando me desvelé para verte. Ay, pues yo no sé si ya tengo aquí como 16 preguntas. Voy a contestar dos preguntas más que tenga por aquí y luego voy a ir con la siguiente persona. Esto ya lo contesté. Dice: ¿quién creías que podía dejarte fuera del top final? En mi año, ustedes saben, había muchas, muchas personas que eran muy fuertes. Nepal era muy fuerte, Francia era muy fuerte. La verdad es que el top 5 para mí fue una sorpresa porque la mayoría no estaban en mi equipo, entonces yo no las conocía. Yo creí que me podía ganar Nepal, yo creí que me podía ganar Francia. Con Francia tuvimos como cierto tipo de competencia. Nunca nos peleamos, nos llevamos muy bien, de hecho, pero de repente siempre salíamos igual. O sea, yo me hacía chongo y ella se hacía chongo, pero era de que las dos salíamos al mismo tiempo, entonces no era que, como que nos estuviéramos copiando, pero entonces salía ella con vestido azul, yo salía con vestido azul. Entonces yo regresaba y me cambiaba, o ella se cambiaba otra vez y salíamos las dos de blanco. O sea, como que hubo muchas coincidencias que yo traté de evitar. El día de la final de Top Model íbamos peinadas igual y maquilladas igual. Entonces, cositas así que fueron así como de, pero yo creí que Francia iba a estar en Top 5 definitivamente. Yo creí que Nepal iba a poder ganar. Era una muy buena concursante. Y me están pidiendo lo de las no amigas. Pues mira, no puedo decir nombres, pero sí había una de mi grupo que, la verdad, nefasta, era súper nefasta. No hay otra palabra para describirla porque tratábamos de ayudarla y no se dejaba. Se lesionó la pierna y la tratamos de cargar y nos dijo que no. O sea, como yo sentía como que traía mucho coraje de algo de que podía. No sé si no había clasificado nada y se enojó, pero pues nunca pudimos ser amigos y siempre estuvo como en medio del grupo molestando. Era una persona de África, es uno de los países africanos, eso es lo único que voy a decir. Vente a comer burritos a Ciudad Juárez. Ya, invítenme a comer burritos. Yo quiero unos burritos. Sí, ¿qué banda tengo? Tengo mi banda que no la tengo aquí en México, tengo que ir por ella a Londres, de hecho me hace falta eso. Y no me dan una réplica, la tengo que hacer yo, ya me las van a hacer los chicos de Decorarte, que son los mejores en coronas y mejores en accesorios de todo el país. ¿Cómo lidias cuando enfrentas con pensamientos negativos cuando estaba desmotivada? Creo que me pongo pequeñas metas, la verdad es que para hacer Miss Mundo era como un día a la vez.
cuando estaba muy triste y muy desmotivada, veía sus mensajes. Eso me ayudaba muchísimo, ver la gente que te apoya y que te quiere y que no importa si te cree bella o no, o si eres buena o no, nada, sabe y cree en tu sueño y está ahí contigo y te manda mensajes de tú puedes, échale, sin miedo, adelante, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Entonces, eso a mí me motivaba muchísimo y hoy día a día veo mis metas a largo plazo y veo mi familia y digo, por ellos lo tengo que hacer, por mí lo tengo que hacer y porque quiero estar ahí. Porque, ¿qué quiero que digan de mí el día que me muera? Y yo sé que eso es muy fuerte, pero a mí se me pone las cosas en perspectiva, decir, ¿qué quiero que digan de mí el día que fallezca? A ver, ¿qué más? Estoy por aquí viendo sus preguntas. Voy a contestar otra pregunta y luego ya voy a invitar a la siguiente persona. A ver. Me preguntan de los Morley y que si sigo trabajando con la organización. Sí, me sigo llevando, de hecho yo hablo con ellos cada 2 semanas. Obviamente tienen las labores todas detenidas por coronavirus, porque en Reino Unido no están admitiendo nadie de entrada ni de salida. Entonces, pues aunque quiera ir a Londres, no puedo, estamos vetados en el Reino Unido. Entonces todos estamos esperando nuevas noticias. Yo sé que el año que viene es un año muy importante porque se festejan los 70 años de Miss World. Everyone, next year is the 70th anniversary of Miss World and I'm sure it's going to be the best of them all. Vamos a hacer un evento, que yo sepa, si se permite, obviamente, va a haber un evento y vamos a ver qué pasa. No puedo dar fechas, no puedo dar mucha información porque depende del COVID. Van a invitar a Jimena. Claro que me encantaría invitar a Jimena. Yo creo que en otro momento voy a hacer un live con ella con todo gusto. Les voy a dar ahora sí entrada. Voy a ver si hay una página de Misses. ¿Las páginas de Misses se animan a estar ahorita en el preguntas y respuestas o no? A ver a quién me encuentro por aquí. Me mandas... Jubi, no me andes mandando solicitudes que no te puedo dar entrada. A ver, así súper al azar. Mira, estoy aquí leyendo los nombres. Aldo Garay, Manuelito, Santi Junior, Daniela, Diego. Voy a escoger con los ojos cerrados. Es que no sé si pueda con los ojos cerrados. A ver. ¡Ay! Ya lo estoy escogiendo. A ver. ¡Ah! A ver, ya escogí a alguien. A ver si está. A ver si le sale. Igual y no contesta. La Jui. ¡Mira! A la que le acabo de mandar acaba de decir que no, ¿eh? No, pues yo creí que todos iban a decir que sí, muchachos. A ver. Otra persona. Acabo de poner a alguien súper, súper, súper a la y se va. Nadie. No, fíjense, ¿les da pena o qué? Ya, mira, voy a escoger a alguno de los que están aquí en los mensajes, que ya pusieron que así de ya, yo quiero. Aquí dice uno, yo por favor. Ok. Ahí va, lo voy a escoger, lo voy a typear. Pues miren, 3 personas me acaban de declinar, entonces yo ya no sé qué hacer. No, la Jubi no, ya dijimos. Ya voy a escoger aquí el primero que está por acá. A ver. Oye, a ver si me contesta, porque ya van 3 que me dicen que no. ¿Qué les da miedito o qué onda? Tienen que estar preparados, no se preocupen, pueden poner filtro si quieren. Ya mandé a uno aquí. Jaimecito, yo, Aine, besos. I haven't chosen anyone in English who speaks English, but I will choose one after this one. So if you want to talk to me for a couple minutes, I will gladly choose you. So, no, pues miren, ya van como 3 que ya me dicen que no. Y aquí tengo muchos requests. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ya los tengo los que sí me están haciendo un... Bueno, a ver. ¡Ah! ¿Dónde estás? Esto está siendo mucho más complicado de lo que yo creía. ¿Por qué no puedo elegirlas? Mm.
No puedo, ¿qué está pasando? Ya pude. A ver. No los puedo seleccionar. Chicos, alguien que me diga qué está pasando porque no los puedo seleccionar. A ver, ya es, a ver si este sí me sí entra. Ya escogí a uno, no me permitía, escogí a uno y a ver si él sí quiere. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Ay, saludos desde Nuevo Laredo! ¡Qué hermosísima estás! ¡Ay, muchas gracias! ¡Los Eres amo! Eres un orgullo para el país, eres una chingonada, Vanessa. ¡Ay, muchas gracias, amor! Tú cuéntame quién eres, de dónde, qué es tu vida, tú, cómo estás en los certámenes de belleza, ¿qué? Cuéntame. Bueno, mira, yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tengo 24 años, siempre he querido como que esa espinita, bueno, antes estaba enseñando a las chavas a modelar aquí en Nuevo Laredo, conozco a Cristal Silva, conozco a varias, a Bárbara Falcón, que estuvo en Nuestra Belleza Latina, pero estuve en Mr. Model en el 2017, ¿cómo ves? Ay, súper, bueno, entonces súper letrado en el tema y súper metido en esto. Un poquito, pero te lo juro, dije, vamos a ver si nos contesta Vanessa. Dije, no creo, acabo de llegar del trabajo, entonces dije, no creo que me vaya a contestar. Y ahí estaba, píquele, píquele, chinguele, chinguele, pero qué bueno que me contestaste. Ay, no sé, voy a recordar este día para muchos, la verdad. Ay, no, pues yo estuve tratando, te lo juro, hubo tres personas que me declinaron la invitación, yo creo que les dio pena, no se habían bañado, algo había pasado, pero pues gracias, fuiste el suertudo y pues pero, ya sabes. Pero no importa, no nos van a oler. ¡Pónganse filtro! ¡Para eso están los filtros! Sí, pero como dice Sofía, bueno, yo ahorita no tengo filtro, para nada, ahorita para nada tengo filtro, pero la belleza es la mejor, o sea, pues no todos somos perfectos de cara. No tenemos a una Miss Mundo aquí enfrente en videollamada, pero pues como quiero, ¿verdad? O sea, uno no tiene que tener filtro para nada, tiene que ser natural. Tenemos que ser nosotros, eso es lo que te hace ganar. En todos los aspectos de la vida, el trabajo, las coronas, o sea, tú tienes que ser tú. Y me encanta que te... O sea, ¿ahorita sigues de maestro con las niñas o ya no estás dando clases? No, ya tengo como... Eso fue en el 2015, o sea, empecé desde los 12 años como que a entrar en televisión. Y luego, ¡ay, me estaba viendo rojo! Desde el 2015 y todo, pero no, ya completamente lo dejé. Luego entré a Mr. Model, luego enflaqué muchísimo. Tengo el metabolismo así súper rápido. Entonces dije, no, tengo que aplicarme. Y quiero entrar, de hecho, quiero entrar a tu organización, a Mr. Tamaulipas. Entonces, platícame tú, ¿qué consejo tú me das como para aumentar de peso? Yo sé, apenas estoy acabando la prepa, pero tengo 24 años. Entonces, apenas voy a hacer una carrera. Entonces, tú platícame qué consejo me das. Estoy súper nervioso, aunque no lo veas. No, pues mi consejo, ¿cuál es? Primero que contactes a Brian. Brian es un tipazo y él tuvo muchos problemas para subir de peso, entonces él te puede decir exactamente cómo hacerle, qué tipo de entrenamientos, que para los hombres es muy importante el cuerpo, entonces sí es como tienes que meterle duro. Pero, oye, yo te veo perfecto de personalidad y te veo súper seguro y te veo que sabes pasarelo y todo, entonces, ¿qué te voy a pedir yo consejos a ti? ¿De qué hablas? O sea, ay, no, pero estás estamos guapo. Hablando con una reina, oye. La primera Miss Mundo, no, la verdad, me acuerdo, estaba trabajando en Starbucks ese día y saliste tú, yo entraba a las 5 de la mañana para las 6 abrir, y me acuerdo muy bien que ganaste y llegué yo gritando, ganó Vanessa, ganó México, y no, el periódico, ya no lo tengo, pero el periódico lo puse en drive-thru, entonces decía, la primera Miss Mundo mexicana, Vanessa Ponce de León. Yo les decía, ganó México, y no sabían ni qué era, pero yo les decía, ganó México. Y ya todos estaban hartos de que les dijera, ganó México. Pero, oye, nunca habíamos tenido una Miss Mundo. ¿Cómo no iba a celebrarlo? Era una cosa completamente, wow. O sea, hasta la fecha. Pues muchísimas gracias. Gracias por darte ese tiempo, por sí contestar, por demostrarnos tus sueños. Y el día que te vea ahí en Mr. Mundo, o sea, yo te voy a apoyar, voy a estar ahí y voy a estar siempre por si necesitas más consejos o lo que sea, ahí voy a estar.
te voy a dar un abrazote, ya que se pueda, ya que salgamos de esta gran pandemia que hay, que ojalá lo esté bendiciendo muchísimo y que estén cuidándose mucho, porque pues sí está... Yo ya fui por lo del COVID, pero completamente hay que cuidarnos. Cuidarnos para cuidar a los demás. Sí. Eso es lo único que puedo yo decir, ¿verdad? Hasta mensaje traes ya, bien belleza con propósito tú. Sí, claro. No, pero la belleza con propósito uno la tiene desde adentro, no tiene que crearse. Exacto. Uno tiene ya que tener todo bien firme. Pero te mando un abrazo, un besote. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, que estés bien y una excelente noche. Cuídate mucho, bye bye. Pues ahí está el segundo y dice, ay, me encanta, porque ahora va a ser alguien en inglés. Obviamente necesito a alguien en inglés, no puedo estar así solamente, pero me encanta. Aquí me dicen, Andrés me dice, me next, I speak English. Llámame a mí desde Venezuela. Ay, mi gente de Venezuela, necesitamos hablar con alguien de allá. Ay, Alex. Ay, se me pausó el video. Qué vergüenza. Hello. Okay, now I'm gonna invite someone that speaks English. It can be from India, from Philippines, from Thailand, from wherever you want, from the States. Whoever is there, please send me a request and I'll try to let you in. A ver, estoy viendo aquí quién de... A ver si encuentro a alguien. Todas estas personas, chicos, a todos ustedes los conozco y hablan español. A ver, voy a buscarlos. ¿Quién creen? ¿Quién creen que escojamos? A ver. Sambajin, I'm going to invite you, so please accept me. Ay, no se puede. I can't do it. What's wrong with this? What's wrong with this? Okay, now I can do it. Let's see. Te amo, Alex. Hello. Hi. Hey there. How are you? Hi, I'm fine. How are you doing? I'm fine. Thank you for accepting me. Thank you for having me here. Tell us, where are you from and what are you doing here? What time is it in your country? Well, actually, right now, I'm in Mexico. I'm half Mexican, half Philippine. Oh, so that counts, right? I'm speaking English. So right now, I'm in Guadalajara, Jalisco. Have you ever been here? Yeah, I'm coming to Guadalajara on Friday, actually. Oh, wonderful. We will be glad to help you here. Thank you so much. And why are you so involved with pageantry? And what is your story with Miss World and everything? Okay, I'm going to be honest with you. I was not a huge follower of beauty pageants until you signed up for Miss World. I was actually your fan since Mexico's Next Top Model. I was your follower. And then you come to this wonderful platform of Miss Mexico, and then you won Miss Mexico, so you went to the international. And I remember you, that you were one of the top ones to win the crown. So I started like getting involved more into the beauty pageants. Mm-hmm. And then here we are, dancer, you were the winning one. Woo! Thank you. Thank you so much for being a fan for so long. Yeah. I'm your fan since I was very little. I was watching you. I grew up watching you in Mexico's Next Top Model. You were my favorite, actually, since the very first day. I remember you, that you were very focused, very calm. You were not the kind of girl that I was trying to get into trouble. You were focused. You were professional. And at the end, you won also that. Oh, yeah. It was amazing. It's very different, though. I think Top Model is so different from Miss World. Yeah, totally. It's so different. Yeah, it's wonderful. I'm sorry, you're cutting it off a little bit. Which platform do you like the most? You're more into Mexico's Next Top Model, or you're more into the Miss World platform? Well, right now, I believe that I'm more a follower of beauty pageants like Miss World. Because actually, mm-hmm. one of the reasons that I keep on following Miss World is because of you, because the kind of program that it is. I also start volunteering, thanks to you. Right now, I'm a volunteer. I have a little program, which is Storyteller, Cuentacuentos in Mexico. Wow! Yeah, it's good. I can show up some information wherever you want. And actually, you motivate me to motivate some other people to invite them to get involved into volunteering.
we pretty much, we create groups of young people like me to go to schools, to orphans, to casas hogares, kindergarten sometimes. And pretty much we invite people to read books to childs so they can get involved into reading, because I think that reading is the key to the knowledge. And at the end, if a child gets involved into reading, at the end, that person is going to be more educated and the world is going to be better. Yeah. I would love to see your program up close. I mean, if I go to Guadalajara, of course, I would love to go and do some of your readings with you if I'm able to. That would be wonderful. That will be the dream. Wow. I can even imagine that you're saying this right now. Yeah, so send me a DM after this, and I will keep in touch. And of I'll course. Come see you, probably not this year, probably next year. But yes, right I'm now gonna... we're... Yes, please, that would be wonderful. Yeah, and that's fine. And I think now everyone is stalking you, because I'm watching the comments, and they're like, send us your profile, and you look very nice. And oh, so... thank you. And they're saying, oh, Mabuhay, Philippines. Mabuhay to my people in Philippines. I might be there soon, hopefully next year. Right now, I'm here in Mexico because my mother is here from Mexico. And, you know, due to the pandemic right now, this is where I am right now. And also, yes, whenever you come here to Guadalajara, you're more than welcome to join us to this organization. It's called Iluminando con Amor. And, you know, mm-hmm. you're more than welcome. Thank you so much. Send me a DM right now after so I can join. Thank you so, so much for joining me now. Thank you for having me. Take care. Bye. Oh, my love. Bye. Oigan, no, de verdad, que unos fans increíbles que estoy teniendo. Thank you, everyone from Philippines, from India, everyone who is joining. I'm going to do another live like this where I will let you join and I will let you do all the questions soon. Les quiero decir a todos que ya me tengo que ir. Llevamos casi una hora. Yo quedé que iba a ser de nada más de media hora. Pero si les gusta este tipo de dinámica donde los invito a platicar, podemos poner algún tema y lo platicamos todos. Entonces, cuéntenme, mándenme sus mensajes ahorita, pónganme en los comentarios si quieren hablar, si quieren que platiquemos de algún tema, si quieren ser invitados. Si les gustó esta dinámica, pónganmelo y lo podemos repetir. Y de verdad, tengo muchísimas cosas más que contarles. Tengo aquí anotadas la mitad de sus preguntas que ni siquiera llegué a todas. Pero gracias por festejar conmigo este aniversario, segundo aniversario de que México lo logramos. Lo logramos juntos, ustedes conmigo y yo con ustedes. Y recordar que estaban todos en su casa viéndome a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y yo allá con la corona casi puesta. Los tengo a todos ustedes en mi corazón, en mi piel, y ya no quiero empezar a llorar. Pero gracias, gracias México. Esta corona es para ustedes y que vengan muchas más, Miss Mundo. Que vengan más niñas y yo voy a estar ahí al lado de cada una de las concursantes para asegurarme de que vayan lo mejor preparadas y para darles todo mi conocimiento. Entonces, por eso no se preocupen. Les mando muchos besos a todos, Ardemises, Rodolfo, Max, todos los quiero mucho. Gracias por estar aquí y nos vemos muy...